En Mataquescuintla buscan construir una política municipal para evitar que continúen cortando los pocos árboles que aún quedan. Así lo dio a conocer la licenciada Cecilia Isabel Aguirre, auxiliar del Procurador de los Derechos Humanos. A continuación, los detalles. Sí, en efecto, estamos participando en la construcción de la política pública municipal en materia ambiental. Esto a petición de COCODES, de propietarios de bosques, de sociedad civil, instituciones como INAH, que está participando el CONAP y la Municipalidad de Mataquescuintla. En este sentido, el día de ayer se tuvo una cuarta reunión donde participamos nosotros como observadores en la construcción de esta política pública, la cual creemos muy oportuna considerando que los bosques se están deteriorando en el departamento de Xalapa, y nos parece oportuno mencionar que este tipo de actividades debería ser un ejemplo para el resto de municipalidades en la construcción de políticas públicas que beneficien el medio ambiente en el departamento de Xalapa. Es así como ya se está consultando a los COCODES, a sociedad civil, a alcaldes auxiliares sobre la problemática que ellos estarán planteando desde la perspectiva de sus comunidades para poder incluirla en esta política pública, y juntos desde la municipalidad y desde las instituciones representadas en esta construcción de la política, poder crear estrategias y proyectos oportunos en beneficio de la población, pero sobre todo también que el medio ambiente no se siga deteriorando. Estamos muy satisfechos con la participación de la sociedad civil en este municipio, donde ha mostrado alto interés y ha realizado aportes sustanciales para la construcción de esta política. En la cabecera departamental, los vecinos se alarman cuando ven tanto camión maderero jalando grandes cantidades. Licenciada, ¿quién es el encargado de velar por esto? Y si ustedes creen, desde su punto de vista, que estén haciendo bien el trabajo. Nosotros entendemos la preocupación de la sociedad civil. El responsable de otorgar licencias forestales es el INAH, como también es responsable de darle seguimiento luego de otorgar estas licencias, el seguimiento correspondiente en cuanto a la reforestación, es decir, sembrar los árboles que corresponden por cada licencia que ellos otorgan. Por lo tanto, la institución responsable de otorgar las licencias y del debido control y seguimiento es el Instituto Nacional de Bosques. En Xalapa, en la cabecera departamental, ¿se podría llevar algún acontecimiento igual que en Mataquescuintla? Lo vemos oportuno que en el resto de municipios, en los 6 restantes, se pudieran hacer acuerdos puntuales sobre la creación de políticas públicas ambientales, porque obviamente es un beneficio para la población. Para los T21, los Chapines y el Mundo, NotiJalapa.net.